Necesitamos para este arroz con verduras y pescado 2 tazas de arroz, una cebolla, una zanahoria, media taza de arveja, una rama de apio, 400 gramos de pescado, pimienta, palillo, limón, sal. Eso es todo. ¡Manos a la obra! Así es. Vamos a comenzar. Obviamente lo hemos recomendado toda la semana y lo vamos a seguir recomendando durante esta cuarentena. Lavarnos bien las manos. ¿Cómo? Un poquito de jaboncito, ya sea algún detergente, y empezamos. ¿Cuánto tiempo? Haz de cuenta que estamos tirando un baile mamar. Ya, o sea que le vamos a tirar unos 30 segundos mientras charlamos bien. Miren, así las uñitas, que salgan muy bien, entre medio de las manos, importante. En mis redes estoy subiendo recetas todos los días, así que tírense una vueltita por las redes. Cocinero Boliviano igual hacemos vivo, así que ¡pum! Directo para hacer todo. Una vez tenemos muy lista, muy limpia la manito, vamos a comenzar a cocinar. Esta receta fue la que conseguimos en nuestra heladera. Si ustedes quieren variar algunas de los ingredientes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una receta, digámoslo así, reciclada con lo que ustedes tengan. Empezamos. Tenemos una, yo en este caso tengo una sartén tipo paellera que me va a funcionar muy bien. Y vamos a agregar un poquito de cebolla. Vamos a hacer un leve sofrito. ¿Gordito? Mándeme. ¿Y no te dieron ganas de reciclar un cafecito? A Lady, con Lady el cafecito, con Lady el cafecito. Oye, no, no me surtió, te diré. ¿No te surtió? No está queriendo trabajar Lady, entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Sabes qué decir? Sálgaseme. Está flojita, está flojita. Bueno, miren, empezamos con la cebolla. Importante sacarle su saborcito. Y acá vamos a empezar a agregar un poquito de salsita. ¿Qué nos va a permitir la sal? Sacar la humedad de la cebolla y que se dore más rápido. Ya. ¿Meta? ¿Tengo que esperar que tenga algún color en particular la cebolla? No, simplemente que cristalice y ya estamos al otro lado. Importante, los vegetales que comamos tienen que estar cocidos a punto. ¿Por qué? Porque van a mantener todos los nutrientes y es lo que realmente... Ah, oye, o sea que es verdad, si uno lo deja más del tiempo, igual cuando hace las sopas de verdura, exactamente. Efectivamente, cuando haces sopa, por ejemplo, todos los nutrientes se van a la sopa. Pero en el caso que vos vayas a hacer, no sé, al vapor o hervido, pasado por agua... ¿Lo pasa? Exactamente, se quedan todos los nutrientes en el agua y no aprovechas nada. Entonces, importante que lo hagas a punto. Oye, ¿y es verdad? ¿Te aprovecho, gordito? Aprovecho. Por favor, ya. Siempre ya que te aprovechas de mí. Justifica. Justifica tu sueldo, escúchame. Nosotros tomamos té de jengibre, pues, todas las mañanas, porque nos dijeron de que es buenísimo, para las defensas y para todo. Para todo. Ya, hasta para bajar de peso. Tiene mucha vitamina C, es diurético, tiene mucha cosas. Sí, sí, sí. Nos dijeron de que era bueno. Entonces, estamos tomando, ¿ya? Llegamos al canal y sé que todos por punta nuestro té de jengibre. Pero nos dijeron de que si no lo tomamos ya caliente y lo dejamos pasar mucho tiempo, igual se evapora y se pierde los nutrientes. Sí, ¿será correcto, verdad? Tienes razón. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Mi tereré, mira, estos días que he estado tereneseando. Tereneseando. Para que no me dé tanta hambre, porque si no, cada 2 horas le tiro yo como los bebés. Así que agarré y en mi tereré le rayé jengibrecito, hierbabuena, pintudo, limoncito. Y a mí me gusta un poquito con edulcorante. Pero me da gusto, digamos, ¿no? Y ahí tereré al pie. Buenísimo. Ahora hay que buscarle a la vida, porque si hay que buscarle. ¿Sabes qué he hecho yo? He racionado las porciones de galletas y de cereales en mi casa. ¿Qué? Yo, obvio. ¡Oh, my God! Ay, ¿quién es la ama de casa, pues, hijo? Me encantaría de verdad que lo haga otro. Me encantaría, en honor a la verdad. Pero, ¿sabes qué hice? Escondí todo. He escondido las galletas, le escondí cereales. En 2 días te lo acaban. Y lo he puesto en el cajón y en la alacena solo he puesto lo que van a comer por día. Oye, buena esta técnica. Oye, la semana anterior, los dos cereales que iban a ser supuestamente para él, el tiempo que estemos encerrados. ¿A 2 semanitas? ¿Cómo pues? Al tercer día ya no había. Ah, no. Estás con hambrecita, los niños. Lo que pasa es que estoy creciendo, dijo Ronicito. Agregué la cebollita, de ahí agregué la zanahoria, de ahí agregué el apio y mezclé. Simplemente eso, salteando un poquito las verduritas para que nos permita sacar sabor. Una vez tenemos eso, agregamos nuestro arroz.
El arroz, el que tengan, no se estresen, no hay problema. Claro, no es que vaya a decir que va a tener que ir a hacer compras, no, por nada más, por nada favor, que no. Ver, nada que ver. Usted, el que consiga, va muy bien. Este que estoy usando ahorita es un grano largo, un arroz de grano largo, tipo Carolina, taquilla. El que consiga va bien. Y a ver, podrías hacerlo también si quieres con el corriente popular. Podrías hacerlo con el corriente popular. Va a salir más melocito, más pastosito. Entonces la idea es que no se les pase. Ya. Oye, escúchame, ¿hay algún sentido del por qué has picado así tu apio? Porque para que se vea pintudo. Ay, para que no, sea diferente. Para que tenga otra formita, para que se vea bien y además que no se pierda, porque queremos sentir la verdad. Esas explicaciones científicas son las que necesitamos en nuestra vida. Bueno, una vez tenemos eso, agregamos palillo. Pueden usar palillo. Si quisieran, lo pudieran hacer con urucupa, que quede rojo. Y tienen, yo al frente de mi casa tengo urucupa, así que a mi vecino le va a enterar ahorita de que le estoy pelando. De que le estás pelando grave, ¿eh? Pero mejor que se entere eso y que no le sacas la de Wi-Fi, ¿no? No, la de Wi-Fi no la tengo todavía. Vecino, pase, pues. Bueno, colabore, estamos en época de colaboración. Ahora sí, agregamos nuestro palillo. Pueden usar azafrán, no pasa nada, el que tengan va bien. Bueno, pero el azafrán es más carito y es más... Es más caribe, ¿no? Pero más caribe. Por eso es que a veces uno tiene. Yo tengo en mi casa uno ahí. Ya hace unos 3 meses atrás. ¿No ves? Eso funciona. Una vez tienen esto, van a agregar el caldo. Pueden agregar caldo o agüita. Este caldito yo lo tengo tibio, atemperado. ¿Por qué? Para que no haya un choque de calor entre mi arroz que está caliente y mi agua fría. Oye, eso puede hacer, si lo ponemos así frío, puede hacer que no se cocine bien. ¿Sabes qué pasa? Se revienta. Al choque de calor, revienta el arroz y no se cocina bien. Ahora sí, aquí agregamos sal, bastante salsita, porque no se olviden que el arroz dobla su tamaño, entonces necesita el doble de sal de lo normal. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? No sé, verdad que me encantaría decirlo. Esto, para empezar, necesita, yo tengo más verduritas que agregar. Tengo arveja, tengo un poquito de brócoli, tengo el pescado. Eso lo vamos a agregar en una segunda parte para que ustedes vean por qué. No necesitas que se deshaga mucho. Exactamente. Necesitamos y quede con todos sus nutrientes y van a ver el color verdecito que va a quedar el brócoli. Increíble. Así que lo dejamos acá, lo tapamos un poquito y ya está. Mientras hacen eso, la gente ya ya tendría que haber sacado su pescadito para que se vaya congelando. Exacto. Ya debería estar listo. El pescadito debería estar. Es más, lo podrías poner congelado si lo pones desde ahora. Yo lo tengo picado, pero mejor si lo descongelas porque el pescado tarda 10 minutos, no más. Nada más. Exactamente. Súper, entonces lo vamos a dejar ahí. No se preocupe si se perdió de algo, vaya a las redes sociales de Cocineros Bolivianos. Ahí va a encontrar todas las recetas y la explicación clarísima de nuestros cocineros para que usted siga paso a paso lo que están haciendo. En esta oportunidad, un arroz con verdura y pescado. Y como lo decía el gordito al inicio, lo puede hacer con lo que encuentra en su heladera. Si tiene pollito, si tiene churiqui, si tiene chancho, lo que tenga en su casa, lo puede utilizar para poder hacer este arrocito con verduras. Acá porque está casi. Le vamos a dar un minutito más, pero quiero que vean cómo va quedando. Ya yo le agregué el pescadito. Tiki, tiki, se lo puse los pescaditos y le agregué un poquito de coliflor. Vean ese colorazo que tiene. Eso es porque la cocción del coliflor, del brócoli, va a quedar muy bien. Entonces, aquí vamos a agregar, si ustedes tienen, mire, yo tengo un poquito de maíz en lata que teníamos acá y le agregamos, le va a quedar muy bien el toque dulce y el pescadito. ¿Cómo? ¿Qué le pusiste? Le puse un poquito de maíz en lata. Choclo en lata. ¿Enlatadito? Si tienen ese, va muy bien. Ahora, solamente al pescado vamos a agregar un toquecito de limón y lo vamos a dejar cocinando por 10 minutos. En 10 minutos esto va a quedar pipí cucú. Oye, bebé. Yeah, baby. Oye, ¿hay alguna diferencia de utilizar limón gambita, el limón no sé qué cuánto? Sí, a ver, todo es el sabor, obviamente. El sabor del limón gambita es un poquito más ácido. Los limones un poquito más grandes como este, como el siciliano, tienden a ser menos ácidos, tirando a dulzón. Efectivamente, dulzón. No son dulzones, pero tiran a eso. ¿Me entiendes? Para que chupe como naranja. Exactamente. Entonces,
Depende, y si está verde, por ejemplo, el limón verde del licuar es un poquito más ácido y tiene menos jugo. Pero cada uno cumple una función diferente. Este va muy bien para nuestro pescadito. Perfecto, ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a dejar? 5 minutos más. Y como estábamos charlando, ya van 5 más y ya estamos listos. La charla perjudica, la charla. Ahora sí, vean este platito delicioso. Mira, ahí. ¡Tan! ¡Epa! Mira eso. Mira cómo quedó de pintudeli. Le vamos a poner unos deliciosos limoncitos. Limoncitos decorativos. Claro, los limones le van a dar, aparte de sabor, una pinta. Mira, tus limoncitos y un ajicito por ahí. Oh, un gusanito. Unos gusanitos. Gusanito, ahí está. Y ahí está el delicioso plato rápido, sencillo, que no necesitan mucho ingredientes que tengan en casa. Quédense en casa y cocinen, por favor, y hagan esta maravilla. Yeah, baby. Vamos a decir. Métale. Por acá. Métale. Se los robo el plato, ya se los robo. Lo destruí siempre. Ay, pero no, porque a mí me gusta. Dale, ¿no? Me gusta mezclar, no tiene chiste, pues así nomás por encima. Más limoncito. Es que dame limoncito por ti. Y está caliente. Vas a soplar porque te vas a quemar hasta la conciencia. Ahí va. Ya te conocía. Me estoy quemando la mano, había tenido caldito. Sople, sople, sople. Y ya sentía quererte. Va. Va. Que seas tan ocurrente. Ahí va, no presionen, por favor. Cosas que no. Ay, señor, mi mano. Ahí está. Ahí está. Eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial. ¿Cómo? Que ame más que estar con... ¿Está hecho con fuego o no? ¿Está hecho con fuego? Respira. Ya no tiene más. Respira. Si usted ve que yo hablo así es porque mi lengua se hinchó. O sea que estoy hablando así y no voy a poder. Oye, pero está Eli, gordito.